Hola amigos de YouTube, soy The Slay Resident y sean bienvenidos a la parte número 2 del nuevo DLC de Resident Evil Village, Las Sombras de Rose. Venga muchachos, vamos directamente ahora sí a continuar con la historia. Les recomiendo dejar en este mismo instante un buen like y suscribirse si aún no están suscritos aquí al canal. Continuemos. Todos fueron disparos perfectos aquí, ¿eh? Todos fueron disparos perfectos. Está como conectado al revés. ¿O dónde está? Acá está. My word, you're just full of surprises. ¡Hola! ¿Qué es eso? Es uno grandotote. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! 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 ¡Ya valió, ya valió, ya valió, ya valió! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué miedo con ese loco! ¿No puedo pasar por aquí o...? Uf, esas cosas me han seguido hasta aquí, pero ¿dónde está la llave monocular? Debe de estar por aquí cerca, no en esta habitación, pero cerca en algún sitio. Ok. Pues según yo de ese lado, pero no me deja pasar. Ah, ahora sí ya. Simplemente tenía que leer eso. Ah, qué loco con ese tipo que estaba grandototote, ¿eh? Ese sí me espantó. Uy, perfecto, a ver. Frasco 2 de variante RW. Ahora es más fuerte. Ok, creo que ahora sí voy a poder utilizar como ciertos poderes o algo por el estilo, aunque me están dando mucha munición. Lo cual seguramente es para enfrentarnos a ese loco. Ralentizar al enemigo. Ok, no lo elimina, pero lo ralentiza, está bien. Coge esto también. Rama de salvia blanca. Ok. Restaura el poder de la montomuseta. Ah, ok. Pero todavía no lo voy a usar. Uy, no. Uf, como habíamos discutido anteriormente, interrumpir los autoinductores de una red de mutomiceta puede desestabilizar el hongo. Esto puede observarse en seres compuestos de hongo, sin embargo, en vez de desintegración celular que se da en el esclerodio, este proceso se presenta como una dramática ralentización del movimiento congelado prácticamente al sujeto. Si otros cuerpos están en proximidad al objeto, los efectos disruptivos pueden extenderse, pero solo en un área de influencia muy limitada. Y acá está la llave monocular. Okay. Vamos a ver si usar la hierba. El enemigo no sube tanto como esperaba, ¿eh?
Uf, a ver, con esa llave vamos de una vez a intentar abrir el maletín que nos habíamos encontrado, que según yo era justo con la llave monocular. No sé realmente si en otras zonas también la utilicemos, pero según yo aquí, ¿no? La has abierto. Compensador. Vamos a tomarnos esto. Y aumenta la potencia del disparo. Ok. Ok, ok. ¿Dónde más? ¿Sigo teniendo la llave? Sí. Llave monocular. ¿Dónde estaba la... la escopeta? Híjole, pero no me acuerdo exactamente dónde era. Oh, ganaste un trofeo. Este lado fue donde encontramos... fue donde encontramos el poder por primera vez, ¿no? Pero déjame checar que no haya alguna llave o algo. No, según yo aquí no. Simplemente fue para abrir el pasadizo, ok. Venga, vamos entonces a la sección del jardín. Según yo ahí es en donde tenemos que... continuar, incluso... ah, mira. La galería del depredador. Ok, según yo en el jardín. Tenemos que llegar, en teoría, por la segunda máscara hacia el sótano. Pero... el chiste es llegar hasta allá. ¿Qué ruta debemos seguir? Porque obviamente está cambiado a los acontecimientos de Resident Evil Village. Mira, aquí, a ver. Stay safe, no te arriesgues. I'm trying, but it's hard when I'm being hunted by a demented giant and his creepy minions. Corre, o sea, te está diciendo que no tienes que eliminar a todos, tienes que correr. Este es otro tipo de llave, entonces. O simplemente es combinarla con otra cosa. Ok. Ah, en la cocina acá había uno que no. A ver. Vamos a ver. No, está cerrado por dentro. Muy bien, vamos al jardín entonces. Nos está dando el tip de que no, en esta ocasión ahora sí ya tenemos que correr bastante, o sea que nos van a salir muchísimos más enemigos de los convencionales. Están dando buena munición. Aquí es lo del sótano. Ah, y es puerta monocular. Justamente necesitamos la llave, ok.
Acá, perfecto. Muy bien, perfecto. Oh, you're quite the tricksy little rabbit to have made it this far. The next mask, however, won't be nearly as easy to get your grubby paws on. Okay. What's that sound? La bestia. Nos va a salir un loco aquí, ¿eh? Bienvenidos a la Galería de la Angustia, una maravillosa exhibición de aquellas que han conseguido obtener al menos una de las máscaras. Contemplen a estas pocas afortunadas cuyos momentos finales de angustia han sido preservados para siempre en la galería. Sean testigos de la luz vital desde una perspectiva distinta en esta colección. ¡Hala! Los tiene como galería, ¿ya vieron? ¡A la bestia! Y hay como una especie de jefe final o algo, porque... That sick bastard. Porque está sonando una especie de enemigo muy loco que ahorita seguramente nos va a salir. Vamos a recargar con la rama. Perfecto, te sube 2. Primero exploro de este lado y regresamos ahí. Sí, justo. Ah, ok, ok. Es el clásico puzzle. Primero este. Vamos a ver si este. No. Entonces va a ser este primero. Como lo sé, porque se prenden las fogatas de arriba. Este segundo. Ajá, en efecto. Este tercero, perfecto. Y el último acá. Ahí está. Facilito este puzzle. Muy bien, y ahora sí vamos a bajar al sótano. Que justo en el sótano, en teoría, necesitamos la llave monocular, ¿no? Que ya tenemos. Pero en el sótano seguramente nos van a salir bastantes locos. Porque incluso dijo que esta segunda máscara no iba a ser fácil. Pues yo creo que en un punto ya, cuando mejoremos, finalmente así con este poder de luz vamos a poder reventar a todos. Quiero creer, pero quién sabe. La máscara de plata está en una pequeña habitación al fondo. Estoy tan cerca. Es que esos mensajes... ¡Uy! ¡Ah! ¡A la bestia! ¿Qué
Qué miedo con ese loco. ¿Me vio? ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No! Qué miedo. Ah, la bestia con eso, ¿eh? Uy, esta parte estuvo demasiado intensa, ¿eh? Esta parte definitivamente estuvo demasiado intensa. Vamos a crear munición. Ese gigante que te persigue está muy loco. Nos va a volver a salir probablemente aquí. La máscara. I got it, but just barely. This ugly brute turned up. No pelees, corre, ¿sí? I can't fight something like that. I'll take all the help I can get. Okay, entonces nos está diciendo prácticamente que el gigante definitivamente debemos escapar de él, no hay manera. Es que era como un laberinto allá abajo, además. Era como un laberinto allá abajo. Uy, justo, mira, cuerno de serpiente. Ese nos va a funcionar para el siguiente puzzle. El que les decía que seguramente nos hacía falta algo. Ya quiero salir de aquí. Ah, esta segunda máscara sí estuvo muy intensa porque todavía no estamos tan poderosos realmente. Y ese gigante, pues claramente es inmortal. Hola. Oh, no.
that you cannot simply do as you please. Okay. Me gusta que se comunica justo con el gigante otra vez. Corre, 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 corre. Se comunica con la televisión con nosotros. Uy, qué miedo. Muy bien. Máscara de plata. Ya solo nos hace falta uno más. Y ahora vamos al puzzle, que justo como les decía, nos hacía falta una pintura. Ok, entonces... Dice, los depredadores permanecen unidos, cada uno concentrado en su presa. Si dice que son unidos, me suena que todos van a estar de este lado, ¿ok? Entonces, los depredadores unidos, cada uno en su presa, ¿ok? Aquí la araña, porque la araña está concentrada en la mariposa. Luego, aquí la serpiente... Porque la serpiente va a estar concentrado en la rana. Y aquí enfrente las ovejas. Es correcto. Sencillito, ya teniendo el cuerno faltante, ahora sí. Ok, y nos va a dar ahora sí. Llave triocular. El emblema triocular representa la gloria. La máscara dorada te será concedida. Muy bien, y eso era acá abajo, justo. De hecho, acá abajo es donde está la escopeta, ¿no? Según yo. La máscara dorada la tenemos que utilizar en alguna zona en donde haya la llave triocular. Pero aquí... Aquí nos dan la escopeta. No. Ah, ok, perfecto. M1897. Tenemos poquitas balas. Muy bien. Ok. Muy bien. Y ahora... Llave triocular. Es ahí. Ok, va. Está, pero creo que no la podemos agarrar tan directo, ¿no? Están dando muchas cosas, lo cual normalmente es porque viene algún enemigo muy loco. Esta cosa. Ahí, pero tenemos que estar como que de frente. Nos están dando mucha munición, muchachos.
Eso solo quiere decir que nos vamos a enfrentar a algún jefe. La misma zona, nada más abrimos hacia arriba. A lo mejor nos va a perseguir por toda esta zona, ¿eh? Y es por eso que acabamos de abrir todo esto, porque me suena que nos va a estar persiguiendo por todo esto. Así que no está de más familiarizarnos con... Son como laberintos también. Ah, esta es la zona que antes estábamos. Sí, esta zona ya habíamos pasado. No, tenemos que regresar entonces. Todo se va interconectando, ya por lo menos ya tenemos todas las puertas abiertas, ya muchas zonas también las despejamos, lo cual está bien. Pero si nos dieron tanta vida, tanta munición, es porque ahorita nos va a salir seguramente el gigante, y el gigante, según yo, es invencible. Por eso te recomienda correr, ni siquiera enfrentarte a él. Lo mejor es correr en esos casos. Ok, entonces estamos aquí. Y tenemos que... Tenemos que hacer que esto se seque, pero... ¿Dónde están los puntos para poder secarlo? A bajar otra vez. No lo vi. Sigue vivo. Uf, vamos a crear munición. There must be more cores in here. Qué bueno que primero exploramos porque, como vieron, nos salieron todos esos locos. Ok, eso es para así subir desde arriba, ¿no? Yo creo. Exacto. Corre, 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 corre.
preparados porque seguramente nos sale el gigante, muchachos. Tenemos ya la máscara de oro. Easy peasy. Nos va a salir el gigante. What now? Ahí está el gigante. Y además nos agarró. Y seguro vamos a necesitar agarrar todo otra vez. What a shame. You were but a hop, a skip, and a jump away from claiming your crystalline prize. I knew the real Rose would be so much more lively. It would be a shame to snuff you out so unceremoniously. Shall we prolong our fun a little longer? Oh, come now, don't pout. I've prepared a nice little diversion for you. So many Squirotia. Nearly all of them are counterfeit. Do you think you can suss out the real ones? Okay. You'll be swallowed right up if you don't hurry. How am I supposed to tell the difference? Calmada. Ayudaré. Más abajo que el barril. Más abajo que el barril. Y de hasta abajo. Izquierda. Ahí está. Rota. Responde en la oscuridad. No. Uy. Sí, nos ayudó. Ah, no estaba tan fácil esto, No estaba tan fácil esto. Vamos a guardar sí o sí. Lo conseguiste. I couldn't have done it without you. I was hoping for a pony, but I guess this'll do. Munición de escopeta. Más munición de escopeta. Estuvo bueno eso, cómo escapamos, Me gustó. Y si nos están dando munición de escopeta, yo creo que nos vamos a enfrentar a algún jefe o algo, porque ya es la tercera máscara. Ya es la tercera máscara, muchachos. Perfecto.
Perfecto, así vamos a poner la máscara como debe de ser. Estamos aquí en la parte de la cocina. Era la puerta que nos hacía falta abrir. Ya casi es la hora. Yeah, I can finally get rid of these powers. But I have to admit, I've lived with them for so long. It's kind of weird to let them go. Ten cuidado. I know. I know. You've more than earned this reward. Almost looks like the real thing, doesn't it? Hmm. What? It's a replica, of course. Nothing that valuable could ever manifest on this stratum. Did you really think I'd give away something so precious? I had to bait the trap with something. No! 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 Es una trampa, muchachos. Solo está jugando con nosotros porque si quisiera ya nos reventaba. Now comes the real fun. The perfect place for your demise. Let the show begin! Are you kidding? I have to find him? Yes, I got him. Shit! He's even uglier now. Your tenacity. Than those other little rats. This is becoming
No. Time to shake things up. No sé si ahí le tenía que hacer algo. Don't let her get away with that. Uf, frasco otra vez. You call this a show? Buenísima, lo reventamos. Bastante bien. Useless creature. Such a disappointment. No matter. Your imminent demise is inevitable. Corre. Ojito, estamos en la villa. Where am I now? Un estrato más profundo.
Cuanto más profundo es más difícil salir. Vete mientras puedas. I don't want to leave. Not until I find that crystal. I'm tired of being a freak. I want to have friends. I want to live a normal life. Without this curse. If that purifying crystal can make that happen, make me normal, then I'm not going back until I find it. Yeah, so? Okay, si nos va a ayudar a buscarlo. Uf. Encuentra el cristal purificador. Ahora ya nos encontramos en la villa. Explora los alrededores. Excelente episodio, muchachos. Los veo en el siguiente capítulo. Link en la descripción. Dejen un like, suscríbanse. Soy Dislay 60. Los veo en el siguiente. Y gracias.